Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es correspondiente a esta jornada. Una servidora de Edith Febles, muy agradecida de que ustedes nos presten su atención a los que están a través de Teleradio América, 45 o 12, eso dependiendo de su señal de cable. Y por supuesto, los que están fuera de nuestro país, los que nos ven a través de nuestras redes sociales, especialmente en este, en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen ustedes. En ese recuadro superior eh, derecho en rojo, ahí ustedes se suscriben. En cada video está una imagen pequeña mía y también se pueden suscribir. Gracias a todos los que se suscriben, comparten el contenido y nos ayudan a decir la cosa como es. Eh, debo Decir, veía ahora, por ejemplo, y no tuve tiempo incluso de, de verificarlo con el canal, eh, pero vi que en nuestro boletín hace un momento lo que decía es que el Departamento Nacional de Investigaciones está desmintiendo, eso es lo que entendí, el arresto de Argenis, eh, Argenis Contreras, acusado de matar a Junior Ramírez. Eh, lo acabo de ver, sin embargo, eh, debo decir, estoy mirando que tanto, casi todos los periódicos están asegurando a esta hora que efectivamente Argenis eh, Contreras está bajo custodia de las autoridades. Es lo que nos está es lo que nos está diciendo a esta hora que fue Arrestado, dice, eh, por ejemplo, Diario Libre, Argenis Contreras, presunto autor material del asesinato del abogado Junior Ramírez, fue detenido este miércoles cuando llegó al, eh, al país por el aeropuerto de Punta Cana junto a familiares. La, la fuente le, le aseguró al periódico Diario Libre que arribó al país con dos mujeres, un adolescente y dos menores, quienes pretendían quedarse en un hotel de Punta Cana a las 4:30 de la tarde en un vuelo de Avianca. Si nos vamos al listín diario, lo mismo está diciendo el listín diario a esta hora de la mañana. El listín diario dice las palabras de Argenis cuando fue detenido en Punta Cana, dice. Las palabras de Argenis Contreras al momento de su detención por las autoridades en Punta Cana fue que por favor no lo esposaran delante de sus hijos ni de su familia, reveló una fuente al Listín Diario. Según la fuente, Argenis hizo el pedido porque no quería que su familia lo viera en esas condiciones. Además, dijo que no opondría resistencia. Recordemos que en el año 2017 fue asesinado Junior Ramírez, ese hombre que apareció amarrado y con un blot dentro de, un, de una charca de agua sucia, y se atribuyó a Argenis que era un uno de los funcionarios de la ONSA, la oficina eh, metropolitana de autobuses, cuyo director incluso guarda prisión por este motivo, se le fue, está siendo juzgado por esto y junto a un grupo de personas ahí lo tienen ustedes. Entonces eh, lo que está diciendo eh, Tele Radio América en su departamento de prensa, eh, lo que he visto es que el DNI lo ha desmentido. Eh, tengo que verificar con quién lo, lo, dónde y cuándo, eh, pero esa es la versión que que tienen acá. En todo caso, le estoy poniendo al tanto, yo voy a procurar tener más información porque no tengo una fuente independiente que me esté situando a esta hora. Sí, sé que la Procuraduría General de la República ha convocado una rueda de prensa justo para eh, esta hora, así que vamos a estar atentos a ese contenido para comentárselos a ustedes y verificar si efectivamente se produjo algo con Argenis, que será considerado un prófugo y una persona de sumo interés, por ser eh, señalada incluso como el autor material o como la persona que hizo toda la gestión. Eso Habría que determinarlo. Yo, por supuesto, estaré muy atenta y hoy tengo varios aspectos en este programa. Hay un hombre monao que yo lo vi esta semana, me quedé sorprendida y dije, eso tenemos que hablarlo porque se ha difundido en las redes, lo vi en Instagram, lo vi en canales eh, locales y he visto gente y lo pasa como si fuera normal. Él está siendo acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 10 años de edad y la manera en la que ese hombre habla, sin ningún tipo de empatía, él dice sí. Pero otros vivieron con ella antes. Es decir, él considera que si otros adultos, él es un viejo, que si otros viejos y si otros adultos ya abusaron antes de la muchachita, ya él dijo, Esa, ella es una mujer. Y eso me recordó una investigación que se hizo aquí en el país respecto a las menores eh, adolescentes embarazadas, eh, que existe ese criterio: el criterio de que si una jovencita, una niña, 12 años, 13 años, ha tenido relaciones sexuales previamente, ya es una mujer, ya debe de ser niña, usted puede, usted le marcha. Legalmente eso no es así. Y digamos que en términos de lo que significa la agresión sexual tampoco lo es. Por lo tanto he invitado a Ivonne Guzmán, que es psicólogo y que siempre colabora con este programa. Vamos a hablar de esos casos y vamos a hablar específicamente de ese señor porque él no se puede quedar como tan impune y decir esas cosas de ese modo. También tengo a un joven que es dominicano de ascendencia haitiana. Este joven eh, es uno de los que ha pasado todas las peripecias y dificultades que pasa una parte de esta población que como ustedes saben fue... Eh, objeto de una sentencia, la 168-13, que originó muchos problemas al país. Posteriormente se emitió una ley, la 187-14, que buscaba solucionar los problemas de este grupo de personas, de solucionar los, los líos legales, eh, los obstáculos que tenían. En algunos casos, muchos de ellos eh, se les quitó la documentación que ya tenían vigentes. Bueno, pues con él estaremos conociendo un poco qué es lo que pasa, él se ha acercado hasta nuestros estudios y también vamos a hablar. Y bueno, hay mucho más, una huelga de médicos al cual damos seguimiento, noticias, hay noticias de la fiscal de Villavázquez. Tengo un video, que si ustedes lo ven. Yo quiero ponérselo de un señor a quien ella fue a allanar por una le dijo que era violatorio de la ley y una cosa que se le ocurrió hicieron una ley al vapor desde su mente porque si cualquiera estaba en una violación de la ley ella podía llegar con su gente armada no le entregaron una orden de allanamiento fueron tres veces a su propiedad y ese señor ha venido ha grabado su testimonio dice que va hasta frente al papa si tiene que ir que él quiere aportar su testimonio. A mí me, me gustó su actitud porque es un hombre campesino, campesino, eh, que sabe sus derechos y yo creo que cuando la ciudadanía conoce de sus derechos, incluso cuando eso ocurrió, que fue en el año 2014, 2015, él se trasladó, primero fue, de la, como no lo atendían ahí, fue a la Fiscalía Titular, de la Fiscalía Titular se fue a la Corte, como la Corte no lo entendieron, se vino a la Procuraduría General de la República. Él estaba muy claro en que sus derechos le pertenecían y lo que no podía ser vulnerado. Y a mí me encanta ver gente que sepa qué es lo que le toca. Si los ciudadanos dominicanos y dominicanas tenemos conciencia de lo que nos toca, no importa. Desde el lugar más apartado hasta el que esté más cercano al Palacio Nacional, cumplir con la ley, pero también pedir que se respete cuando nos favorece. Y eso fue lo que pasó con ese campesino, de modo que le tengo ese material. Yo me voy al cambio de esta hora, les dejo un momentito para regresar entonces con todo lo que tenemos en el día de hoy.